Todo por la causa regresa después de las largas vacaciones estivales y lo hace con un invitado especial, Francisco Pérez, expresidente de Teleca y ahora concejal de Podemos del Ayuntamiento de Madrid. Es el responsable de la Junta Municipal de Vallecas. Desde hace muchísimos años está ligado a la defensa de la democracia, la libertad y los movimientos vecinales de su barrio. Desde las noches oscuras de la dictadura franquista, a la que se opuso con todas sus ganas junto a comunistas, socialistas y demás amantes de los derechos humanos, la democracia y el pluralismo ha estado presente en todas las luchas para conseguir mejorar la situación de las decenas de miles de habitantes de un barrio que, a pesar del paso de los tiempos, sigue estando a la cola de los distritos de la capital. Todo llega, pero más tarde que a otros barrios. Ahora, desde su participación política directa en la gobernabilidad del ayuntamiento presidido por Manuela Carmena, tiene un único objetivo: que Vallecas y sus decenas de miles de vecinos y vecinas no siga siendo el barrio líder en paro, abandono escolar y marginación social. He llegado a pensar que cuando montamos Teleca y posteriormente, muchos años después, creamos el programa de la tuerca, que todo estaba predestinado para que yo fuera el alcalde de Vallecas. Nuevo, todo por la causa, en Vallecas. Hemos tenido unas largas vacaciones y como hemos tenido tantas vacaciones, pues hemos traído muchas novedades. La primera novedad es que las entrevistas no las voy a hacer solo, porque todo se puede mejorar, y más con un profesor. Ricardo hará las entrevistas conmigo, seremos pareja de desecho, Ricardo. Y hoy, pues poco más hay que decir. Empiezo tú a preguntar quién ha sido nuestro compañero, sigue siendo nuestro amigo y hoy es el presidente de la República de Vallecas. Bueno, pues buenas noches a ambos. Yo creo que en algún momento hemos formado un trío de desecho, más que una pareja. En todo caso, yo creo que tenemos criterio suficiente como para poder tener una conversación y hacer preguntas. Y lo primero que preguntaría a Paco es un balance de este periodo, lo bueno, lo malo, las dificultades, en fin. Nos gustaría conocer a los vallecanos qué ha pasado en estas, no solo los hitos institucionales, sino qué está pasando, ¿no? Estos primeros meses. Bueno, primero tengo que agradeceros el vídeo que habéis hecho de mí, tan elogioso, que de tal manera que me siento como en reina por un día. Pero bueno, dicho esto, hombre, el balance que puedo hacer, si me permitís, lo puedo decir también a nivel personal, pues es enorme, ¿no? Es como cumplir un sueño. Yo nunca he tenido ningún tipo de apetencia política, nada más que una vez me preocupó. Me gustaría que me hubiesen hecho a mí alcalde de mi pueblo, lo digo muchas veces y ya me estoy poniendo un poco pesado. Eso por un lado, ¿no? Muchas veces, muchas mañanas me pellizco para ver si es verdad que en efecto soy el presidente de la Junta de Puente Vallecas y de Villa de Vallecas. Y luego yo estoy, no solo yo creo que todos los que estamos trabajando en este proyecto de Ahora Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, estamos muy ilusionados. Porque después de 24 años de gobierno de la derecha y del Partido Popular, pues vemos que podemos cambiar cosas. Y además no es muy difícil, porque la sensación... principal es de una ciudad abandonada, de una ciudad que ha perdido el respeto por sí misma, una ciudad bastante sucia y donde no hay tampoco, no ha habido una práctica de diálogo entre el gobierno municipal, la ciudadanía y los diferentes... Alguien me está metiendo mano por... Forma parte del programa, es el estreno, es otra novedad. Va a haber una persona que nos va a meter mano por turnos. Era una sorpresa, pero ya, no hemos podido evitarlo. Vamos a ver, perdonadme. Sí, sí. Cambia los cables y eso. ¿Qué es lo bueno que tiene el directo? Si no, esto no sería Teleca, ¿no? Claro, sería otra cosa. Bueno, pues voy a hacerme aquí un pequeño paño. Os estaba diciendo que estamos muy ilusionados porque esta ciudad necesitaba un cambio. Un cambio que además ya se ha empezado a producir en las formas, en cómo se está consultando a los diferentes actores que intervienen en la ciudad de Madrid, en cómo nos estamos preocupando por algo que parecía
no preocupar a la gente, que incluso se decía que Madrid estaba limpia. Nos estamos preocupando porque Madrid, en efecto, es una ciudad que está sucia y que tenemos que limpiar. Estamos también trabajando en atender, desde las posibilidades materiales y legales y de competencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid, en atender todos los problemas de emergencia social. Estamos participando e interviniendo en los desahucios, en garantizar que las personas tengan este invierno suministros básicos de electricidad, de luz, de agua. Estamos también y hemos garantizado las ayudas alimentarias a la infancia durante todo este verano y también durante todo el curso escolar. Y también estamos intentando llevar la cultura a los espacios públicos, algo que hasta hace muy poco pues parecía un territorio vedado, ¿no?, para la cultura. Y ahora, si queréis, dentro de un poco os cuento lo que estamos haciendo en Vallecas, que eso es lo que más me... Yo quería aprovechar la ocasión para predicar no lo mismo que dar trigo. Ya lleváis gobernando el equipo de Ahora Madrid casi 4 meses, y más allá de las formas, que están muy bien, de los modos, que están muy bien, pues cosas tangibles que pueda tocar el ciudadano, a mí siempre me lo dice mi madre muy mayor ya, tiene 90 años, y hace unos años pues tenía una persona de asistencia a domicilio, me parece que eran 9 o 10 horas, tenía 80 años, hoy tiene 10 más, tiene 90, y tiene 3 horas a la semana, eso es un servicio municipal. Esas son políticas tangibles. ¿Qué cosas tangibles se pueden hacer? Porque la filosofía está bien, pero para eso tenemos a Cani. Toda razón. Antes de ayer, inauguramos la primera línea gratuita de la AMT que discurre entre Sierra Guadalupe y el Hospital Infanta Leonor. Una medida que aparentemente es simple, pero que ha costado años poder llevarla a cabo. Desde que está en funcionamiento el Hospital Infanta Leonor, es una reivindicación de vecinas y vecinos a las que se le ha puesto todo tipo de pegas y de excusas para no llevar a cabo una medida que tampoco es tan onerosa para las arcas públicas. Hemos puesto en marcha en Villa de Vallecas y en Puente de Vallecas también un programa de cultural fundamentalmente dirigido a los niños, a la infancia, en los bulevares de Vallecas. El bulevar de Villa de Vallecas lo hemos cerrado los domingos al tráfico privado para que sea un punto de encuentro de vecinas y vecinos, cosa que vamos a hacer de manera permanente cuando acaben las obras de la Avenida de la Albufera en el bulevar de Peñagorbea. El día 1 empieza un programa donde coincide la sensibilización, formación, empleo, formación. Hoy hemos estado reunidos con los colegios para poder llevarlo a cabo y hacer talleres de sensibilización en las escuelas para que implementemos una nueva lógica, una nueva cultura del cuidado de los espacios públicos. Madrid está así y Vallecas porque le hemos pedido el respeto y el cariño a la ciudad, porque hemos perdido el respeto a lo público. Tenemos que concienciar a los ciudadanos y a las ciudadanas de que la ciudad es de todos y que la imagen de la ciudad es nuestra propia imagen. Tenemos que introducir una cultura de corresponsabilidad para que no se ensucie tanto. No es la ciudad más limpia, el barrio más limpio, el que más barre, sino el que menos ensucia. Y vamos a emplear y a dar formación a 60 alumnos trabajadores que van a intervenir en el cuidado de algunos espacios, vías públicas y zonas ajardinadas que están fuera del contrato con las empresas que están llevando tanto la limpieza como el cuidado de las zonas verdes. Por eso, Ricardo, quería hacer esta pregunta, que sabes muy bien todos los Vallecas, porque como decíamos de forma jocosa en tu presentación, pues el presidente de la República de Vallecas, como tú dices, el alcalde de Vallecas, pero yo quería saber realmente si tú como presidente de la Junta Municipal tienes funciones, tienes potestad, tienes presupuestos, pues yo recuerdo haberte oído muchas veces decir la importancia de descentralizar el poder municipal y que las juntas municipales, aparte de tener un concejal, tengan presupuestos, políticas. ¿Eso es verdad? Por ejemplo, ¿ahora cuánto dinero del general del Ayuntamiento de Madrid se dedica a la descentralización? Mira, este año, bueno, el proyecto de presupuestos que se ha pactado con el Partido Socialista
supone un incremento de un 5% para los distritos, que es un porcentaje muy modesto para lo que pretendemos. ¿5% sobre qué? Sobre lo que se destinó el año pasado a los distritos. ¿Qué porcentaje se destinó el año pasado? Pues mira, real, nominalmente te dicen que fue alrededor del 12%, realmente fue un 7%, porque ahí introducen partidas que tú no gestionas, como es la más importante. El año pasado casi la mitad del presupuesto de la Junta de Distrito de Vallecas era la ayuda a domicilio. Pero yo, la ayuda a domicilio, lo único que hago yo es firmar para que paguen a las empresas contratistas que cubren este servicio. O sea, de competencia muy poquita, muy pocas. De Casar, ¿no? Muy pocas. Casar, sí, Caso, y recibo las visitas. Recibo las visitas. Pero en efecto, las competencias que tenemos son muy pocas, que se pueden ceñir a la gestión de los centros culturales y de las actividades culturales que despliega la Junta Municipal, los servicios sociales, algunas ayudas económicas que se dan a la emergencia, y muy poco. Bueno, sí, y el mantenimiento de edificios, ¿y han dicho tanto que van a los colegios como los servicios municipales? ¿Que van a trasladar competencia, todo ese tipo de cosas? Este año hemos pasado, Vallecas va a pasar en un solo año de la tercera división de los presupuestos municipales a la división de honor. Es más, hemos quedado campeones. 14 millones de incremento y con un incremento muy importante en las inversiones, que suponen un 200% y pico de incremento en el capítulo de inversiones, un 700% en ayudas y gasto social. ¿Tú intervienes en algo o no? Sí, yo he tenido que pelearme con mis compañeros para decirles lo siguiente. Vallecas es un distrito, son unos distritos que han estado, digamos, bajo un agravio comparativo. En la medida, voy a dar un dato. Me invitaron un día a una reunión sobre de evaluación de lo que han sido los planes de inversiones especiales que se han desarrollado en la última década, donde el ayuntamiento invirtió nada más y nada menos que 1.010 millones de euros en los 21 distritos de Madrid. A Vallecas solo le había correspondido 40 millones, prácticamente ni un 5%, cuando, en efecto, arrastramos las principales tasas de paro, absentismo escolar y también la menor renta disponible por habitante. Entonces, claro, hay que ir allí y pelearse, esto hay que resolverlo. Tiene que venir más dinero para estos distritos. Digamos que las bases sobre las que se sustenta la acción de gobierno y el programa de Ahora Madrid es descentralización y reequilibrio, reequilibrio territorial. Aquello que decíamos en la campaña electoral, que al menos decía yo, aquello de nuestro norte es el sur. Sí, yo creo que en parte estáis en un círculo diabólico, porque la ciudad de Madrid y los distritos de Puente y Pueblo de Vallecas tienen muchísimos problemas y legalmente, en teoría, no tenéis competencia. Los distritos de Vallecas tienen tres problemas, básicamente, se puede añadir un cuarto, pero es el desempleo y la precariedad, pero vamos, el desempleo y la pobreza que lleva añadida, problemas de servicios sociales, mayores, gente dependiente, etcétera, etcétera, y el tema de educación, el fracaso escolar, la tasa de abandono escolar, que es terrorífica en estos distritos. Y curiosamente, en ninguno de los tres tenéis competencias legales de alguna manera. Entonces, ¿cómo se abordan? Competencias las que tú también quieras. A eso no me refiero. Obligación. ¿Cuál es el...? Hombre, si fueseis un ayuntamiento deficitario, Montoro diría que además no podéis dedicar ni un solo euro a nada que no sea competencia. Pero, en principio, el Ayuntamiento de Madrid no es deficitario y podría destinar al menos alguna. Y si no, con una inversión directa, ¿cuál es vuestra actuación? Porque claro, yo lo que quiero saber es qué planes hay aquí para que los chavales no abandonen el colegio, qué planes de empleo y de desarrollo local se pueden plantear y qué temas en materia de dependencia, etcétera.
No toco sanidad, aunque es un tema que habría que hablar, porque también la gente de los centros médicos dicen que el ayuntamiento, aunque no tal, podía ayudar escribiendo cartas, solicitando, requiriendo, etcétera. Bueno, mira, Madrid en efecto es un municipio que no es deficitario, que es un municipio endeudado, el más endeudado de toda España. Pero es verdad que no, ahora mismo no podría asumir competencias impropias, lo que se han llamado competencias que no son propias. Este año vamos a incrementar también el presupuesto a nivel global, pero en efecto tenemos que ir, es decir, una situación como la que vive el país, una candidatura ciudadana como es la nuestra, tiene que afrontar y de cambio, ¿no? Y que ha suscitado tantas esperanzas, para no frustrarlas, tiene que efectivamente atender algún tipo de necesidades de estas características. Nosotros lo que estamos intentando es vertebrar a todo el tejido asociativo, a todas las personas que se están moviendo en torno a todas estas problemáticas, fundamentalmente la intervención social, para diseñar una hoja de ruta y que no haya las disfunciones y la dispersión que hay ahora en la actuación social sobre los diferentes sectores de la población que son beneficiarias de estos programas. Hemos hecho una jornada hace 15 días, si no me equivoco, en el Centro de Servicios Sociales de San Diego, donde han participado más de 50 entidades de intervención social, donde se ha analizado, se ha hecho un diagnóstico de la problemática y de los diferentes programas que ahora mismo están en funcionamiento y que queremos, racionalizarlo y reestructurarlo. Uh-huh. Yo creo que tenemos que el ayuntamiento se gasta dinero en todo este tipo de programas, pero se gasta dinero, pero hay una evaluación que es muy pequeña. Uh-huh. La medición de los resultados no sabemos todavía cómo se hacen y quiénes lo hacen. Entonces estamos pensando en cambiar los programas, por ejemplo, los planes de barrio. Los planes de barrio, el año que viene el ayuntamiento se va a gastar en 4 planes de barrio en Vallecas, en Puente de Vallecas, 800.000 euros. En programas que es una especie de goteo, muchas veces programas de dispersos, no sé qué, y pensamos que deberíamos de hacer una actuación más integrada sobre el absentismo escolar, sobre la integración sociolaboral, sobre la atención a la infancia, a los sectores y a las personas más vulnerables dentro de los núcleos familiares, y todo eso con participación de todos los actores involucrados, pero con una verdadera evaluación del impacto de los resultados. Ya que es mucho dinero. Planes de barrio, 800.000 euros. Ahora no recuerdo muy bien en tema de ayudas y servicios sociales, pero lo que sí sé que este año hemos incrementado un 700% para el año 2016 en el presupuesto que hemos acordado ahora Madrid y el Partido Socialista. Habrá que preguntar a los vecinos si realmente les ha llegado, pero yo quería preguntar una cosa, que es, el otro día me preocupé porque un periódico, que me parece que era el ABC, que sacaba en portada como promotor de una iniciativa de apoyo a Alfon, que es un vecino de Vallecas, juzgado y condenado pues delitos de, no sé, por alteración de orden público, todo ese tipo de cosas, y decían que la Junta Municipal patrocinaba sus actos y que tú encabezabas ese movimiento. Como me parece que ABC no te llamó, pues cuenta lo que quieras contar ahora. Pues es una... La información me la dio un concejal del Partido Popular, que además le agradezco que tuviera la deferencia de llamarme, cosa que no han hecho otros compañeros de la corporación, y me quedé, vamos, sorprendido, pues, de algo que, como si te cuentan a ti, Nino, que están enterados que te han hecho capitán del Atleti. Esto no puede ser. Entonces, es una noticia donde no venía ni un solo entrecomillado, una noticia... Pero tú no estás detrás de eso, ni hay un movimiento en favor de hacer un homenaje, nada por el estilo. No, yo sí he tratado de comprobar la información, hemos llamado a algunas personas y tal, y al parecer lo que va a haber el día 20 de noviembre en Vallecas, coincidiendo con el sexto o el quinto aniversario del asesinato de Carlos Palomino, que le van a poner una placa, no a Alfon, a Carlos Palomino, pero es un acto privado
que van a hacer a nivel privado unas personas en un edificio, en un inmueble privado que el propietario ha dado permiso para poner esa placa. Lo más fuerte es que no han contrastado la información, nadie me ha llamado para... Oiga, esto es verdad, el periodista. Eso me parece que es una mala práctica profesional y que la verdad es demasiado reiterada, que no es para dañarme a mí, sino para dañar al gobierno de Manuela Carmena. Pero lo que sí es cierto es que está nombrado consejero delegado de Mercamadrid, como por otra parte tiene que hacer cualquier corporación, tendrá que nombrar sus consejeros delegados en Mercamadrid, en el IFEMA y en todos los sitios donde el ayuntamiento tenga una representación. Lo digo porque también yo he leído y se ha tratado como una cosa como muy, muy despectiva. Aquellos que pensamos que para estar en política, perdona, no hace falta ser economista, y que incluso algunos economistas de lo que hay en política, por ejemplo Rato, pues no son un ejemplo edificante, que haya ciudadanos normales y corrientes al cargo de este tipo de cosas que, como dice Nino, tienen que ver con lechugas y tomate, pues tampoco pasa nada. Yo creo que, efectivamente, ¿vas a cobrar en carne, en pescado? Hay un prejuicio absolutamente ridículo. ¿No? Sí, un prejuicio. Además, había una cierta vallecanofobia, porque hacían incidían mucho, Paco el de Teleca, Paco de Valleca, no sé qué tal, de que alguien de Vallecas no puede acceder a determinados... Además cargos. Dicen el dedazo de Manuela Carmena, pero si es que es un decreto con lo que se hace. No, aparte que esto tiene su historia. Primero, es un cargo que es gratuito, no se cobra nada por ello, y es consecuencia de que soy el presidente de la Junta de Vallecas-Villa, que es donde está radicado Mercamadrid. Todos los presidentes de la Junta de Villa de Vallecas... automáticamente son consejeros, va automáticamente. Hay esa costumbre. Bueno, que es una tradición, claro. Que no, pero que tiene su lógica. Es decir, Mercamadrid está en permanente evolución, tienen que hacer muchas veces obras de reformas, de ampliación y tal, y parece razonable que el consejero, que el presidente de la Junta Municipal esté ahí. Y estoy yo ahí para defender a los intereses de los madrileños, no para gestionar, porque incluso en algún medio de esto me nombraban gerente, algo que el gerente, los ejecutivos, son los que tienen que saber. Lo que tienen que saber estos señores es que los representantes del ayuntamiento de Mercamadrid somos mayoristas, y los mayoristas no limpiamos pescado. Fíjate, claro. Como ya nos va quedando poquito tiempo y tenemos que terminar este por cierto, programa... Por cierto, sobre el tema este de no sé qué, vamos, mi currículum es bastante normalito, pero vamos, te puedo asegurar que el nivel cultural en la Junta Municipal de Vallecas en los últimos meses ha aumentado vertiginosamente. Sin ninguna duda. Ya por último, quería que nos resumieses en 2 o 3 minutos, como tenéis muchos planes y presupuestos, incremento por mucho porcentaje de 100, 200%, ¿qué cosas se van a ver beneficiados los vallecanos con esos aumentos? Por decir, pues va a haber más ayuda a domicilio. O sea, ¿en qué vamos a notar que ahora gobierna un gobierno distinto y que ahora hacéis las cosas de forma distinta? 14 millones son muchos millones, claro. Más ayudas sociales, cultura y además mejor gestionada. Vamos a poner en marcha la escuela de música de Vallecas. Se va a implementar una filmoteca, una pequeña filmoteca. Se va a poner en marcha también una sala estable de teatro. Se van a cubrir, mejor dicho, se van a dotar y a reformar los polideportivos del distrito, que cuando hemos llegado estaban en una fase de deterioro bastante importante. Vamos a dar también, dotar de césped a instalaciones deportivas que todavía no lo tienen, como es Cerro Cabezuelo. Es decir, que yo creo que se va a notar mucho. Y vamos a hacer un plan de regeneración integral del casco antiguo de Vallecas, que va a hacer de la Plaza Vieja y el bulevar un eje de centralidad, de dinamismo, de actividad comercial, social y cultural, que va a irradiar al conjunto del distrito. Pues todo eso está muy bien y habrá que esperar tiempo para ver si es verdad. Ahora, otra de las novedades es que a partir de... Coño, si lo hay vosotros también... No me jodas. Otra de las novedades, que lo único que no es nuevo soy yo, es que a partir de ahora tendremos cada semana un espacio pequeñito de minuto y medio, que es una reflexión que hace Álex, que se llama La Tubería, y en esta ocasión lo que vamos a ver
es su reflexión sobre el dúplex del rey en Suiza. Óscar, a Metegla. En estos días de vorágine informativa catalana, de desafíos a la unidad de España y de visitas express al Tribunal Constitucional, hay una noticia que, tal vez de manera interesada, está pasando totalmente desapercibida. La de que Juan Carlos de Borbón se refugió durante los peores años de la crisis, del 2009 al 2012, en un coqueto dúplex en los Alpes suizos junto a la princesa Corina. Son noticias que, como todas las referidas a su majestad, no aparecen recogidos en los grandes medios como muestra de respeto hacia la vida privada del monarca pasado. Y ninguna intención de valorar las relaciones privadas del rey emérito. Pero es que esto no se trata ya de una escapadita en el bribón o peinarse la raya en casa extraña. Se trata de vivir ajenamente de los españoles en Suiza a costa de los españoles en los años más duros de la crisis. Se trata de ir haciendo alegremente el campechano por los Alpes suizos, descansando entre safari y safari. Es una cuestión privada, sí, pero pagada con dinero público, y la máxima respuesta y responsabilidad que vamos a tener es el famoso «Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir». Y ese es el principal problema. Que cuando pensamos en nuestros presidentes, Rajoy, Zapatero, Aznar, González, nos pueden caer mejor o peor, pero al menos cada 4 años podemos votarles fuera. Al Juan Carlos no, ni a su hijo, el bien hallado Felipe, ni a la princesa de Asturias, ni a las infantas eméritas Elena y Cristina, ni a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. A nadie de la familia real, a todos y a todas te los comes. O comen ellos de ti, más bien. A mesa puesta. Aquí, en Suiza y donde sea. Será por falta de Borbones. Bueno, pues buenas noches de nuevo. Continuamos en la segunda parte que vamos a dedicar a, como siempre veníamos haciendo, a la tertulia. Se ha incorporado en esta ocasión Rafa Merino para hablar de estos temas, con tertulio habitual, militante también habitual del PSOE, ya no dirá por cuánto tiempo. Y yo quería iniciar el tema con el tema de Cataluña, pero no me gustaría abordarlo en una perspectiva completamente distinta, ¿no? Un poco menos el debate que todo el mundo hace, de tal, de si somos anti o somos a favor y tal. No sé, una cosa como más de ciudadanos. ¿Qué os parece? Que yo es que no tengo nada en contra de los colegas que quieren separarse ni de los que quieren quedarse. Quiero decir que cuando les veo como ciudadanos, que me da la impresión de que el debate está muy desde el punto de vista político y desde el punto de vista ciudadano, la ciudadanía, ni hay catalanofobia, ni hay españolafobia, ni los ciudadanos en general. No sé si nos viene grande este choque de trenes. No sé, a mí personalmente, a mí no, los nacionalismos no me gustan. Ni los españoles, ni los catalanes, ni los andaluces, ni los de Vallecas. Yo entiendo que la gente esté harta. Sí, pero tú estabas diciéndole a Paco ahora mismo, perdona que te interrumpa, no voy a empezar, que si quiere más competencias y que si quiere gestionar más y si quiere descentralizar y si quiere ser alcalde de este pueblo. Paco le llamamos el alcalde de este pueblo, pero no es el alcalde, claro, de este pueblo, porque este pueblo no tiene alcaldía, a pesar de tener 500 y pico, claro, mil habitantes. Yo creo que todo lo que sea dialogar, bueno, para conseguir que haya muchas competencias, por ejemplo, en Cataluña y País Vasco tienen más competencias que muchos landes alemanes. Siempre se puede conseguir más, evidentemente. Y yo entiendo por qué se ha producido todo. Porque evidentemente aguantar 4 años seguidos la cerrazón del señor Rajoy, sí, pero también nos ha perjudicado a todos, no a los catalanes. Claro. Ha perjudicado a los que pagan pensiones, ha perjudicado a los que iban a la sanidad, ha perjudicado a todos. Y la salida no es hacer un territorio nuevo donde nada cambie. Y luego a mí una cosa que me está preocupando mucho de todo lo que ha pasado allí, a mí me parecen respetables todas las decisiones, pero la gente tiene que saber a qué va a votar. Y lo que a mí me parece bastante escandaloso es que una de las comunidades
que ha sido la copia casi de Rajoy, pero en Cataluña, en cuanto a recortes mucho más sangrantes en hospitales y en educación, y luego la nómina casi con más corruptos y más sinvergonzonería que lo que se ha producido en el gobierno de Rajoy, en el PP en los últimos años, pues se ha producido en Cataluña. Y parece ser que la independencia era la enfermedad que lo curaba todo. A mí personalmente los nacionalismos no me gustan. ¿Yo? No, pero no deja de ser, y te paso la palabra, paradójico que en torno, o sea, ¿qué ha pasado? Lo explicaba un poco David Fernández cuando estuvo recientemente en el Ateneo Republicano. Fijaos lo que ha tenido que pasar para que gente de izquierda, de derecha y de centro haya encontrado ese denominador común. O sea, ¿cómo se está viviendo en Cataluña este tema para que temas como la corrupción, temas como ser de izquierda, ser de derecha, pasen en parte a un segundo plano porque y se pongan de acuerdo? O sea, la cosa está como muy loca para que esté sucediendo esta cosa. A lo mejor no hay tanto acuerdo y desacuerdo, como dicen la prensa y dicen los periódicos y las televisiones. Yo tengo constancia y lo he podido comprobar de que en Cataluña la normalidad es absoluta, se entiende todo el mundo y no hay esa confrontación entre la ciudadanía. Eso lo he podido comprobar. Pero hoy viene un artículo en El País muy interesante sobre una persona que participó en una cena con nacionalistas y con tal, de lo que se pretendía. Si yo fuera catalán y fuera y analizara la cosa desde el punto de vista de todo lo que me ocurre, la tiene la culpa otro, también sería nacionalista. Ocurre que hay un escritor, que ahora no me acuerdo el nombre, que era nacionalista hace 6 meses, y dijo, esto que está ocurriendo en Cataluña no puede ser. Se fue a Asturias y observó que los asturianos decían las mismas cosas del gobierno central que los trabajadores catalanes. Pero los trabajadores extremeños también dicen lo mismo. Es decir, en una época... Y los almerienses de Sevilla, y los almerienses, el poder central de Sevilla. Es decir, en una época de crisis económica, con dos gobiernos que hacen la misma política, un gobierno se escuda en el otro para que en este momento, que va a haber unas elecciones el día 21 de diciembre y tendríamos que estar hablando de 5 millones de parados, del empleo inestable, de la mala ley de educación que se nos han tenido, de las circunstancias sociales del país, que somos el país con más diferencias que hay y que en los últimos años ha aumentado, estamos hablando de choque de trenes. Ese es el problema de que a la que la derecha nos quiere llevar, con una contradicción, que los anarcocomunistas de la CUT se ponen de acuerdo con los ultraliberales de Convergencia para ocultar, unos para decir que van a proclamar una república socialista y otros para decir que toda la culpa de los recortes las tiene el centro, con lo cual una confluencia de intereses contradictorios nos lleva al debate. Yo le decía al auditor, en esto termino, le decía el otro día a una nieta mía muy maja y que discrepa conmigo, es de izquierda, pero dice, no, abuelo, yo voy a votar a Podemos y todas esas cosas que dicen los chicos jóvenes, me decía esta chica que ya no entendía el problema nacional, que no lo entiende, que el problema va por otro lado, que no es posible que en Cataluña esté ocurriendo lo que está ocurriendo cuando en este momento los problemas del país son otros. Bueno, yo estoy a favor de tu nieta. Por lo de Podemos, por la parte que te toca. Sí, yo no, que conste. Porque que Podemos conste ha sido el único grupo que ha tenido claro el tema catalán. A mí me parece que el grupo. La mitad de votos a favor y la mitad de votos en contra. A mí me parece que el grupo que más ha tenido claro y tiene claro el problema es el catalán, es el PSC. Y además. Claro, como tú eres del PSOE. No. Y además os digo una cosa. Para mí el Rayo Vallecano. Breve que le toca. Muy breve. Os digo una cosa. Yo lo dejo que antes me he explayado. Además os digo una cosa, he leído varios periódicos digitales en estos días, algunos catalanes, que dicen el PSOE no ha sacado diputados, pero parece ser que en Cataluña la posición del federalismo, del cambio de la Constitución y de negociar es la que se va a imponer. Bueno, yo creo que la cuestión catalana, tal como está ahora mismo, es consecuencia o refleja la crisis que tiene el sistema político instalado en nuestro país en los últimos años de los años 70. Yo creo que es un modelo que está agotado y en el caso catalán agravado también, bueno, pues por la crisis
económica por la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha creado una serie de desafección emocional con el conjunto de, del Estado, que bueno, pues ahí tenemos ahora una situación donde el soberanismo ha crecido, mucha gente lo ve como la panacea para resolver problemas que son endémicos y que algunos incluso son comunes al conjunto del Estado, y esto tiene una solución, una única solución, ¿eh? Que haya un cambio político profundo en las estructuras del país a corto plazo, y donde el conjunto de los ciudadanos, que desde hace 300 años venimos compartiendo este... ¿Tanto tiempo tú? 300. Bueno, se te nota. Nuestros ancestros. Y son 500, creo, pero en fin. Que nos sentamos cómodos, que nos sentamos orgullosos de un país digno de sentirse orgulloso, cosa que ahora mismo mucha gente tiene dudas. No, es que yo entiendo, últimamente lo comentaba, acaba de salir algunos libros, uno de ellos de un prestigioso catedrático de Derecho Constitucional, y lo plantea en términos jurídicos y en términos de legitimidades. Yo creo que el pueblo catalán es legítimo para autogobernarse, igual que otros pueblos de España, que la Constitución no cerró un modelo federal, como sostiene este profesor, justamente todo lo contrario, porque se toma la provincia como referencia a efectos de votos, a efectos de senadores, etcétera, etcétera, en una operación, la de la transición, que durante un tiempo pudo tener un rendimiento, pero que ahora se le rompen las costuras. Y este es probablemente uno de los problemas, el problema territorial, que no es un problema territorial, es un problema de democracia, es un problema de legitimidades de los pueblos para autogobernarse, ¿no? Hasta que cambiemos las leyes. No es de nacionalismo. Pues, a los de Luisiana nadie les dice que sean nacionalistas porque quieran que el Estado de Luisiana exista. Nadie le dice, estáis locos los de Luisiana, que sois unos nacionalistas. No, pero vamos con lo que yo quiero decir, el Ayuntamiento de Madrid ha ganado Manuela Carmena con un grupo de gente que está en torno ahora a Madrid, y para cambiar muchas cosas que no les gustan, lo que hace es que cambian las leyes. Y a partir de ahí funcionamos. Entonces, hasta que cambiemos una ley, esa ley está en vigor. Entonces, habrá que buscar mecanismos para que todo el mundo participe. Para mí, por principio, por mucha legitimidad, ahora que estamos suprimiendo barreras, a mí las fronteras no me gustan. A mí que tampoco me gustan las fronteras, y tampoco me gustan las diferencias, tampoco me gustan los insolidarios, tampoco me gustan los que mienten, y yo me he estudiado a fondo el libro de Borrell, donde se demuestra que el nacionalismo miente, que no es verdad, que el saldo económico de Cataluña... La pregunta no es si el nacionalismo miente, que probablemente... No, la pregunta es si el pueblo catalán tiene derecho a autogobernarse. Todos los pueblos tienen derecho a autogobernarse, siempre y cuando lo hagan mediante unos mecanismos legales que todos se han dado. Entonces... Todos los estados del mundo han nacido de forma violenta. Los estados en el siglo XXI. Por eso lo están planteando en términos lo están planteando con bastante violencia, pero eso hay que verlo de otra forma. Entonces, yo lo que te digo es que hay un sistema que nos dimos para autogobernarnos, que en eso estoy de acuerdo con esta mesa, se ha demostrado obsoleto. Está caduco. Pero ese sistema que está caduco tiene las normas para renovarse y para con esas normas entrar en otro proceso. Y entonces lo que yo digo es, el pueblo catalán tiene derecho a pronunciarse, y el pueblo vasco y el pueblo andaluz, siempre y cuando lo hagamos a partir de las normas que colectivamente nos dimos. Y yo tengo también derecho a opinar si esas normas se cambian o no. Entonces, la solución que se apunta es cambiemos las normas, y una vez cambiemos las normas, de acuerdo de todos los que integramos lo que hoy llamamos Estado español, una vez que entre todos cambiamos las normas, cada uno que decida como quiera con su nuevo estatuto cómo se limita. Así es como se han hecho todas las constituciones federales del mundo. Hay otro sistema que es el de los Balcanes, y así les va. No, pero eso no. Vamos, así les va. Yo creo que deberíamos de tener como referencia la situación que se dio en el Reino Unido con el tema de Escocia, ¿eh? Dudo mucho, no, es que no lo sé, ¿eh? No lo sé.
pero dudo mucho que en la Constitución del Reino Unido se diga que no figura, pero es que no hay una constitución escrita. Ha sido un acuerdo político. Es un acuerdo político. Es un acuerdo político. Un acuerdo político que aquí, ¿por qué no se da? Pues por la razón de mucha gente. ¿No creéis que si se hubiese dado ese referéndum apoyado por el Estado, apoyado por el conjunto de las fuerzas políticas, al menos los más importantes, ese problema ya estaría resuelto? Bueno, pues no, porque antes de hacer hay que reformar la Constitución. No, Paco, no te impide hacer un referéndum. No te lo prohíbe. Hay una cosa. Todo lo que dices tú se ha producido. Es decir, hubo una reforma del Estatuto catalán. La reforma del Estatuto catalán se aprueba en las Cortes. Una vez aprobada en las Cortes, esa reforma se somete a referéndum en Cataluña y el pueblo catalán decide que ese es lo correcto. Lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional, dominado por la derecha, se carga el estatuto, que es donde viene el problema. El Constitucional se carga el estatuto que el pueblo catalán ha votado. Y ahí se produce. Y que las Cortes españolas, claro, han decidido. Y para dinamitar estos acuerdos, tanto los acuerdos parlamentarios como en el referéndum de Cataluña, se somete a una campaña anticatalanista. De recogida de firmas. Claro. Os voy a decir una cosa porque, claro, se nos olvida. El magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tren, sí, que era, venía del entorno nacionalista, sí, le expulsaron del Tribunal Constitucional, al menos de esa sentencia, luego ya salió, porque como docente había participado en un libro en el que se hablaba de cómo articular. Y resulta que el presidente del Tribunal Constitucional actual es militante del Partido Popular. Estamos de acuerdo. No sé si tiene suspendida ahora la condición, pero cuando entró, claro, era militante. Estoy de acuerdo con No, pero por lo que decíais, que claro, se había encontrado una solución. Claro que había una solución. Que la derecha, la antigua, la de siempre, la medieval, la que no quiere el desarrollo, hizo todo lo posible. Lo que tiene que quedar claro. Yo creo que una parte importante del pueblo catalán ha perdido confianza en que absolutamente de manera legal van a tener. Una parte importante del pueblo catalán ha perdido la confianza, y yo, que no soy catalán, también he perdido la confianza en la, por eso quiero cambiar la Constitución. Ahora, en un debate como este debe quedar claro que cuando ha gobernado la izquierda se han llegado a acuerdos que ha sido posible la convivencia. ¿Y qué es la derecha? La propia Constitución de 1931, más democrática pero que la convivencia ha sido posible. ¿Y qué es la derecha? Primero, llevando al Constitucional una ley que ha sido aprobada por referéndum. Y segundo, instando en toda España a recogidas de firmas y a boicots de productos de Cataluña, que ha hecho dividir a los españoles frente a los catalanes y a los catalanes entre sí. Sí, pero eso ya ha sucedido. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Reforma la Constitución. Mi instinto me dice que se haga lo que se haga, los independentistas no van a aceptar nada porque ellos no quieren más que la independencia. En su momento se pudo hacer. La solución es que tienen que estar hoy. Hay nacionalistas, hay independentistas, hay gente. Yo creo que lo que hay que hacer es lograr que se siente la gente. Lograr encantar, ilusionar a la gente. Pero la gente de debajo del Ebro y la gente encima del Ebro, pero todos, habrá algunos muy radicales que quieren no solo independencia, sino además ir descalzos. Gente pide todo. Pero lo que hay que encontrar es un modelo de desarrollo. De convivencia que empezó a todos. Lo hace la gente que tiene ganas de convivir. La gente como el PP... Fuerzas políticas diferentes. La gente como el PP no te puede sentar nunca. A lo mejor del otro lado hay gente con la que no te podrás sentar nunca. Pero vamos, el boicot que ha hecho el PP hace imposible, le inhabilita
como sí, uno asentarse en la mesa. Ya está. Pero, entonces, a partir del 22 de diciembre... A partir del 22 de diciembre... El 22 de diciembre es el sorteo de la lotería. A partir del 22 de diciembre hay que abrir un proceso negociador. Y un proceso negociador no para Cataluña, para toda España. Pues para España. Para toda España, donde arbitremos la forma de convivir. Y ahí cada uno llevará las cartas de los votos. Sí, pero hay una cosa que hay que dejar clara. Históricamente, los independentistas en Cataluña ni ahora mismo han pasado del 30% real de la población. Nunca. Lo que ha ocurrido ahora es que las políticas y la crisis y el mal comportamiento de la derecha con la mayoría de los catalanes ha hecho que se vayan al lado del nacionalismo gente que no es nacionalista. Ese es el tema. Bueno, cambiando de tercio, aunque no mucho estáis hablando de las elecciones, de las próximas elecciones, yo querría someteros de mutuo acuerdo con Nino el tema de las candidaturas. Una. Va a haber muchísimas, dicen. Primero, número de candidaturas. Segundo, las formas en las que se ha abierto el mercado de fichajes en las candidaturas. Irene Lozano por aquí, Zaida Cantero, el teniente coronel el jefe del Estado Mayor, el número uno del escalafón militar. Primero, ¿qué os parece este tipo de cómo se forman estas candidaturas? El procedimiento y luego el contenido. A mí que me parece inmoral. ¿Qué? Así de inmoral. Todo. A mí me parece todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, que Podemos incorpore. Lo del PSOE también. A mí me parece. Pero que Podemos incorpore en sus listas. Cada uno que incorpore lo que quiera. Pero a mí me parece. Sí, a mí me parece que cuando, por ejemplo, el PSOE ha incorporado a la Irene esta. Que tú eres muy de aparato a la hora de hacer las candidaturas. Yo no soy de aparato, y todos me conocéis que no soy de aparato. Soy del PSOE, creo que me moriré militando en el PSOE y no me morí. No, quiere decir que eres de un modelo tradicional de confeccionar las candidaturas. Sí, pero a mí me parece que tú puedes llevar independientes en las listas. Independientes que los has consensuado y que han trabajado contigo y que tienen una proyección política. Pero hay independientes de todos los partidos que los fichas porque es la imagen de un día. Y esos, mayoría de esos independientes no se corresponden ni con la línea política, ni con el comportamiento, ni con lo que la ciudadanía le pide a los partidos. Lo haga quien lo haga. Y si lo hace mi partido, diré que estoy en desacuerdo, como he dicho públicamente que estoy en desacuerdo con lo de Irene. El tema de Irene ha sido el de porque la líder de UPyD, ha sido muy, muy llamativo. Y además, porque hay una no cosa... No lo califico de otra manera. Porque hay una cosa. El proyecto político que tiene Irene con respecto a España que estamos hablando, no es el que tenemos los socialistas, porque ella, UPyD, ha defendido la unidad. Ya se va a encargar UPyD, ahora con PSOE tendrá que defender. Me parece, se va a encargar del negociado corrupción. Entonces me parece que hay señores que dicen, si mi partido dice esto, soy de esto, pero si el otro me sigue haciendo diputado, me cambio. Pues eso es lo que hay que cambiar de la política. Lo único que me preocupa es que me parece que va a haber excesivas candidaturas de Unidad Popular. Beatriz Alegón ya se ha dado de baja. Ah, sí. Ha durado 7 días en el partido con Baltasar Garzón. Es que está la de Baltasar Garzón, el Garzón dirigida a Unidad. Y el INC, la izquierda, habían montado y Beatriz Alegón en la primera curva se ha caído de la moto. Eso es, lo de Garzón ya no existe. No, sí, sí, sigue Garzón, pero Garzón... Esa compañera se cambia de partido cada día. Por lo que sí, sí, por porque eso. Además esa compañera dice muchas tonterías. Sí. Bueno. Bueno, yo quería decir sobre lo que estabais comentando hoy, creo que son casos diferentes. A mí, por ejemplo, el caso de Irene Lozano en el Partido Socialista, cuando hace tan solo unos meses vinculaba al Partido Socialista con la corrupción, con no sé qué y tal, hombre, ese tipo de bandazos no me parecen que sean ejemplares en política. En el caso de Podemos, Podemos ya dijo, hizo sus elecciones primarias y dejó una serie de puestos vacantes para representantes, digamos, de la sociedad civil. Pero si ya lo hiciste antes. Que puedan dar consistencia y la imagen de alternativa de país que pretende Podemos. A mí me parece muy acertado los fichajes que se han hecho. Claro, porque están de Podemos. Hombre, lógicamente, si no... Pero a mí que soy del PSOE,
¿Tú que eres de Podemos, te parece bien? Pero yo soy de Podemos oficialista, además. Sí, yo soy pero, de pero yo que soy del PSOE, me parece mal ese fichaje. A mí no, a mí esto es... Claro, esto no te parece bien porque estáis naciendo. Porque este no Juan tú a la izquierda, Pablo, que eres, izquierda del que naciste. Se manifestó de manera rotunda en contra de las políticas de hermano. En ese caso no le veo como un fichaje. Él está en la formación... Desde la formación de huevos, yo le conozco de la Marea Verde y es un tipo que yo estoy en la Marea Verde todos los días. El hermano de Bert ha estado en Ciudad Real todos los días en No es el mismo caso. El hermano de Bert. Bueno, pues está hablando. No. Incorporar una jurista como la señora Rosell en Canarias, con un currículum como el suyo y tal, creo que contribuye, aporta... Y en general... Y además de regeneración, que es lo que pretende también, y de saneamiento de las estructuras políticas que pretende Podemos. Pero vosotros El caso del general Rodríguez me parece que es... me parece que es una incorporación importantísima y decisiva, porque yo creo que también da una imagen de alternativa que Podemos... Le cuesta mucho trabajo, pero Paco, de las manifestaciones. Y queremos eso, ser una alternativa de país, porque pero esa que alternativa a la decir, tenemos Paco, que construir es eso también, que con es la mayor parte de los sectores sociales. Con una idea básicamente de imagen, porque el caso de Bert era un tipo implicado desde el principio. Y es una persona que en el caso de que Podemos, como yo espero, ganemos las elecciones, las próximas elecciones generales, pues puede ser un magnífico ministro de Defensa. Estoy convencidísimo. Sí, no creo que da la impresión de que Podemos tiene que tener un guardia civil, un cura, un militar. Eso es un aparato y una. Eso es marketing. En alguna ocasión da esa impresión. Es candidato nuestro, porque era secretario general del SUC. ¿Por qué un partido que? Pero a mí me tenéis que explicar y qué coste que ese general. Me parece, como persona, formidable. Lo nombró Zapatero. Y además, me parece una excelente... Pero eso no es el debate. Y además, no es el debate de ver que eso. A mí me tenéis que explicar por qué un partido que dice que va a hacer nuevas formas, la dirección del partido se reserva una serie de cuadros para nombrar los que ellos quieren. ¿Qué diferencia hay eso entre mí, que soy casta? Porque no, los de la casta, porque si eso lo hace... Eso se aprobó, elecciones primarias y dejar una serie de puestos muy sencilla, que no solo estamos llegando a acuerdos con los representantes de la sociedad civil, es que estamos llegando a acuerdos importantes con la Marea Gallega, con Compromís. Pero vamos, mira, yo estoy en la marea de mayores y soy del PSOE. Es que ¿por qué? A mí lo que me tienen que... En esa política nueva que se hace, lo que tú dices lo hace el Comité Federal del PSOE. Dice, vamos a hacer las listas de toda España y en siete sitios vamos a poner independientes. Pues me da lo mismo que lo haga el Comité Federal del... Si lo eligen luego ellos mismos y lo revalidan ellos mismos... No, vamos a ver. Ahora se van a modificar. El procedimiento es el mismo. Se van a modificar. Yo creo que cada partido elija... Obligatoriamente se tienen que modificar las listas elegidas en primarias, porque además se dijo, señores, vamos a tratar de llegar a acuerdos con representantes de la sociedad civil y con otras fuerzas políticas. Pero eso lo hacen todos los partidos. Pero Paco, si yo estoy de acuerdo en que si un partido lo hace, y ojalá lo hubiera, lo fiese. Pero lo que tú dices es lo que Podemos ha criticado a todos los partidos y está haciendo lo mismo. Pero yo la duda que tengo es, bueno que haya cuatro candidaturas de Unidad Popular? ¿Por qué no se ponen de acuerdo entre ellos cuando dicen que quieren lo mejor para los demás? Porque al final el personalismo existe en todos los mismo, sitios. Es el mismo, es el mismo. No, la pregunta yo la haría el otro día. En este caso yo creo que no hay Unidad Popular. Unidad Popular la van a hacer los ciudadanos en las urnas, que van a hacer, se van a unir en torno a las alternativas que quieran. Eso. Pero aquí está claro, aquí va a haber Partido Socialista, Podemos, con los aliados a nivel autonómico que tiene, e Izquierda Unida, con el nombre que ahora sea... Paco, eso sabes tú que es solo parte de la verdad. Porque una cosa es que la ciudadanía vote, pero conocéis vosotros en Podemos, como conocen todos los partidos políticos, que la división del voto en la izquierda y sobre todo en 37 provincias, lo que va a hacer es garantizar que el PP siga gobernando. Estoy de acuerdo. No, siga gobernando, no. Sea el partido más votado. Porque tenemos un modelo bipartidista y un modelo en el que a las minorías se les machaca. Y un modelo en el que hay provincias como Soria
que con 4 votos tienes un diputado, mientras que en Madrid te cuesta 250.000 votos. ¿Y eso lo sabéis? ¿Crees que Podemos, unido con Izquierda Unida, en alguna de estas provincias, gana o pierde? No lo sé, porque en algunas de las provincias, en algunas de las comunidades, os estáis uniendo con Izquierda Unida. En otras, ¿no? No, en Cataluña. En Cataluña, por ejemplo. En Valencia. Con Barcelona. En Valencia, si no entra Esquerra Unida, ha dicho Compromís que no entra. No entra. ¿La de ayer? No, no, no. ¿Y en Galicia tampoco va a entrar Izquierda Unida? En Galicia... ¿Anova? Ni La Marea tampoco. La Marea, con la Marea Gallega. Bueno, pues eso habrá que explicarlo. Yo creo que ese es el gran reto de la izquierda con mayúsculas. La izquierda de aquellos que digan que son de izquierda. Yo creo que ese es el gran reto. Pero, ver... ¿cómo se articula a mí, el voto mayoritario, el de la ciudadanía, no solo el de la ciudadanía izquierda, el de la ciudadanía en general? Creo que ese es el gran reto. A mí lo que me hace... el gran reto que plantea estas elecciones, mí... ¿no? Desde el punto de vista contable, aunque... A mí lo que me... matemáticas electorales, las circunscripciones, el número de votos, y es que Podemos, con 4.000 votos más de ciudadanos que dejen de votar a Izquierda Unida, mirad, y votasen a Podemos, sería un diputado a mí, más. Y eso lo saben los especialistas del partido. Me llama la atención. Especialista. Venga, que dicen los técnicos que se nos acaba la bombilla. Un segundo. A mí me llama la atención que en un país que se llama España, que está en Europa, se dé por expulsado de la izquierda a un partido que va a seguir siendo el mayoritario de la izquierda, y que haya un líder que diga: si yo gano le pido el voto, pero si usted gana yo no se lo doy. ¿Esa es la moral de la izquierda que viene? Porque pues contraste, Paco. Mira, pues sí, mira, el hemos tenido históricamente, en este largo periodo político del año 77, una gran mayoría, un bipartidismo, donde la hegemonía electoral de la izquierda estaba situado en el Partido Socialista, que ya hemos visto lo que es. Estando en la oposición, viva la revolución. Pero tocando gobernar, compañero... ¿Quién ha puesto la sanidad? ¿Quién ha puesto las pensiones? Son los ciudadanos. La ley general de sanidad, las pensiones... A todo lo que estaba a su izquierda. Lo más paradigmático fue lo que dijo Alfonso Guerra, dice: a mi izquierda solo hay problemas con la Guardia Civil. Eso es. Entonces, eso hay que cambiarlo. Porque si no... pues ya veo cómo estamos cambiando. Es decir, si hacemos siempre lo mismo... estaremos condenados a que no podemos, es decir, identicos. Aquí la gente, 12 millones que han llegado a votar al PSOE y 7 que lo han votado en las últimas elecciones, no creo que sean tontos. O sea, no, que la gente que no, tiene... si no son tontos, parte muy importante se están pasando a Podemos. Bueno, dejad las espadas. Ya veremos. Dejad las espadas bien altas. Está bien que cerremos el debate con este calor, con un cierto de una cierta nostalgia, que sea un debate en el seno de la izquierda, básicamente. Terminamos, dejamos así calentito el debate, como vamos a tener más ocasiones, viene época de elección, etcétera, podremos entrar con más profundidad en este y en otros temas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí, compañeros.